Que comience la operación pizza. ¡Delivery boy! Llegó el delivery boy. Las pizzas. Hola. Pero le trajo pizza. ¿No me crees? Solo espero más. Yo me tengo que volver a casa. Sí. Y yo... bueno, no tengo nada que hacer, pero igual me voy. Bienvenidos en sus casas y bienvenidos aquí al Estudio Estadio de Telefe. Un nuevo campeonato se inicia. Los candidatos de siempre, Biloni, La Masa, Goruta Jones, pero también va a haber sorpresas. Por supuesto, cerraremos con la Wrestling Machine como siempre. El día llegó. Hoy comienza el campeonato. Según los expertos mundiales, el más importante de todos los tiempos. Hay ambiente. El ring es una caldera. Hijo del lago San Roque. Que empiece el espectáculo. Bien, mis queridos amigos, ha llegado el momento de que arranque la acción. Y nos vamos a Utah, Estados Unidos, para recibir a este hombre que abandonó su batallón y escapó hacia la frontera con México. Que estuvo en la guerra del Golfo. Vehemente, polémico, el mejor amigo del traidor de traidores, el escocés McFloyd. Con ustedes, el desertor, el teniente Steve Murphy. Ingresa al estudio estadio con una lluvia de silbidos y abucheos. Ahí está Murphy. Se presenta de esta forma. Murphy nació en Utah. Mide 1,85 m. Pesa 97 kilogramos. Y en ataque favorito, el golpe de codo. Oye, la carga está segura. Lo daba por descontado. Si el traslado lo haces tú, es una garantía. ¡Ahora sí, señor Van Gogh! Se encuentran en el centro del cuadrilátero. Caen los dos. Se va el soldado arriba. Le mete una guillotina a Calaxa. Realmente el viaje ha sido excelente, amigo. Muy bien, ¡Cuidado, torpe! ¿No te das cuenta que esa caja lleva una carga muy valiosa? Perdón, disculpe. No, nunca me pasó antes en la vida, le juro. Es la última vez que me pasa, ¡Aquí cae, rompe la mesa del jurado, señores! ¡No! ¡Así no! ¡Esto no es lucha profesional! ¡No, señor! ¡Apáchale, no, señor! Sube nuevamente al cuadrilátero el soldado. Mientras está consternado el estudio, lo toman una desnucadora y lo parte de acción. ¡Todo para Murphy! ¡Todo para Murphy! ¡Sigue la escena! ¡Le mete una patada en la nuca! ¡Lo baja y el soldado está loco! ¡Momento vital del match! ¡Momento vital! ¡El teniente al ataque! ¡Se lo llevan un slam con bomba! ¡Cae y lo rompe! ¡Duro! ¡Duro al nefrón! ¡Duro al nefrón! Aperre esa luz más a la derecha. Más, no tanto. Más a la izquierda. Así. No. Más arriba. Más, no. Más hacia aquí. Ahora más abajo, más abajo. Un poquito más a la izquierda. Más a la izquierda, ahí. Baja. ¡Ay, no tanto! ¡Me estás encandilando, estúpido! ¡Apaga! Ahí está, perfecto. Bueno, hija, toma nota, ¿eh? Y no olvidarse, como enseña siempre, papá. ¿Cómo le sacamos el dinero a la gente? Pidiéndoselo, por favor. ¿Y con qué? Con una gran sonrisa. ¿Y si no te lo dan? ¡Lo reventamos!
¡Ay, qué cosita linda! Bien, vamos, y tú limpia. ¿Limpiaste bien aquí? ¿Seguro? Ahora no. ¡Límpiate vuelta! ¡Todo para Murphy! ¡El dominio! ¡El teniente prepara el final! ¡Su codo se clava en el abdomen! ¡Le rompe la parrilla costal! ¡Va a haber puesta de espalda! ¡Vamos, señor! ¡Uno, dos, tres, tres, tres! ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Victoria del teniente Murphy! ¡Van Gogh contó hasta tres y se lleva frente a Doctor Luna! ¡Ya está aquí! Vengan, vengan, que les quiero mostrar una sorpresa. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, rápido! Ahora sí, chicos. He aquí nuestra arma secreta. ¡Voilà! Miren, miren, miren. ¡Qué bonito! Este brazo electromagnético, multifuncional, extremadamente poderoso, lleno de trucos, convierte a cualquier perejil que lo utilice en un luchador extremadamente poderoso e invencible. Denle un minutito. Buscamos un cabeza hueca que utilice el brazo y lo hacemos luchar con un luchador de 100% lucha que vamos a secuestrar. Bien, nuestro luchador deberá dejarse pegar muchísimo por el otro, pero muchísimo. Y cuando ya esté al borde de la desesperación, porque el otro le está pegando y pegando y pegando, y todo el mundo haya apostado a favor del otro luchador, yo, con este anillo transmisor, le doy la orden al luchador estúpido para que active su brazo electromagnético y de un golpe, ¡pum!, gana la pelea y yo me hago multimillonario. Bueno, va a haber un Diego para usted. ¡Usted es un genio, jefe! ¡Usted es un genio! Pero, ¿dónde vamos a encontrar un tarado así? Jefe, es impresionante, lo puedo sentir. Realmente siento el poder. ¡Esto es increíble! ¡Esto es fantástico! ¡Tengo una fuerza sobrehumana! Ahora le digo algo, jefe. Yo con este brazo soy invencible. ¡A mí nadie me pega! Vos casi nadie, ¿no? ¿Para qué vamos a exagerar? Papi, ¿se van a dar cuenta que el brazo no es de él? No, mi querida, porque yo especialmente mandé a diseñar un traje por el gran diseñador Rigoberto de la Plaza, que va a convertir a nuestro Aquiles en un modelo de luchador pipí cucú. Reshik. ¡El vuelo de Quijón! ¡Caída increíble desde 3 metros de altura! ¡Ha caído cara de máscara y le duele el hombro! ¡No está bien el europeo! ¡Un tacho por allá y otra vez! ¡Lona por el francés! Está desesperado el Noir. Sin embargo, reacciona. Duro, duro del europeo. Los niños desesperados. Duro contra el frontal de cara de máscara. Que ahora reacciona. Lo toma, lo prepara. Sin embargo, reacciona Quijón. Otra vez, el neoyorquino pasando al frente. La lucha es terrible. Viene y va con el juego de cuerdas, buscando altura. Se le va Quijón, se le va Quijón. No lo encuentra cara de máscara. Viene y va, viene y va. ¡Lo! ¡Prepara! ¡Tira! ¡Duro! ¡Duro! ¡Todo para Quijón! Señoras, señores, amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Hoy comienza el primer campeonato mundial de lucha. ¡Por apuesta! Esto es
la Wrestling Machine. ¡Claro que sí! Todo está listo, todo preparado, base de datos cargadas, hardware de última generación y vamos a buscar al primero de los contendientes ahora. A ver, el de lo mágico de Uzi. A ver, señores y señores, estamos mirando la Wrestling Machine. ¿Quién será el primero del cuarteto? A ver. ¡Ay! ¡Hoy! Tendremos la visita de nuestro primer luchador. Hombre de 100% lucha. Viene de Mar del Plata en su motito para mantener a sus 8 hermanitos. Y a nosotros les presento a Delivery Boys. Ryan Sánchez. La pizza se me fría. Ryan Sánchez va a la ciudad. No sale Brian, Leo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jamás demoró una lucha. ¿Qué pasa? ¿Sabes algo de tu hermano? No, no tengo ni idea. Esperaba verlo acá. La verdad, estoy más sorprendida. Según el reglamento, recordemos, le pregunto a la Dupla Olímpica, ¿tiene un tiempo determinado para que Delivery se haga presente? Bienvenido, Delivery. Espero que pongas lo mejor en esta pelea. De lo contrario, tu pobre hermanita no va a poder cuidar más a sus hermanitos. A luchar. ¡Ah! ¡Hermanito, hermanito! Muy bien, señores, aquí el ancho Rubén Peuchele, presidente y general manager del jurado de 100% lucha, me informa que si el delivery boy Brian Sánchez no se presenta en 5 segundos, se le otorgará la victoria a La Masa y a Tito Morán. Por favor, unas palabras, Masa, ¿qué opina de esta situación? ¿Sabes qué, delivery? Para estar aquí tienes que tener fuerza y valor. No existes. ¿Qué decir? Sánchez, el delivery boy, no se presentó. Ganaron Tito Morán y La Masa. Y ahora, señores, enfrentando a delivery boy, un luchador desconocido, debutante y muy, muy, pero muy voluntarioso. Hoy, aquí, enfrentando a Delivery Boy, el único, el magnífico Akira. Jefe, anda, hijito, de verdad va a funcionar esto, más o menos, ¿no? El brazo electromagnético es infalible. ¿Eh? Sí. Bueno. Además, quédate tranquilo. Vamos a estar comunicados por este anillo transmisor. ¿Funciona eso también? ¿Cómo? Mierda. Yo no sé dónde buscar a mi hermano. Pensé que lo iba a encontrar acá y no está. ¿Qué hago? Nosotros no sabemos qué hacer. Es la primera vez que nos pasa que nos desaparezca un luchador. ¿Qué te pasa, Mati? ¿Querés perderte? ¡Chao! ¡Te ayudamos a encontrar al Libri Boy! Bueno, ¿qué hacemos? No sé. Busquémoslo. Llegamos. No, por favor, acá no. Libri Boy. Ahí está su padre. Por acá no. Por favor. ¡Vamos! ¡Arriba, estúpido! ¡Arriba, arriba! Oh!
¡La quiero matar! ¡Ahora! ¡Ahora! Che, loco, ¿no viste si pasó una mina corriendo por acá? Aquí el único que se parece a una mujercita eres tú. Muñequita rubia. ¡Muñequita! Anota 10.000 más. ¡10.000 más! ¿Vieron que les dije? A la gente le encanta la lucha por apuestas, ¿eh? Sin reglas y esas estupideces. No. Ese brazo electromagnético nos va a hacer millonarios. ¡Qué rico! Papito. ¿Qué, mi amor? Con todo el dinero que ganaste, ¿me podrías comprar el convertible que me prometiste? Comprar. Nunca vender. A ver si pensamos un poco más productivamente. ¿Vos qué decís? ¡Ay, compren el tutu a la... Estúpido, vas a fundir la máquina. A ver si nos ponemos en claro una cosa. No debemos perder de vista nuestros objetivos, que no son... No los perdemos, no los perdamos. A saber, uno. Uno. Ganar mucho dinero. Ahí está. Y estamos haciéndolo muy bien. Dos. Dos. Acabar con la lucha profesional. Dos. Y tres. Convertirnos en los dueños de la lucha. Por apuestas. Ah. Cuidado. Cuidado despacito, ¿eh? Vamos. Pará, delivery boy. ¿Qué delivery boy ni delivery boy? ¿Qué haces? Hey, ¿qué pasa, muñequita? ¿Estás entrenando para el domingo? Qué raro. Pensé que ibas a abandonar. Como abandonó el cobarde de tu amigo Delivery Boy. Él no es un cobarde. Estoy seguro que algo le pasó. El cinturón va a seguir siendo mío. Ok, eso lo veremos arriba del ring. ¿Estás seguro que...? ¿Qué shlish? Si no hay nadie. Si hubiera alguien, ya nos habrían agarrado. ¿Quién nos va a agarrar? Acá no entra nadie, que estamos en sala de cuatro. Mentira. Esta mañana vi un montón de gente salir de acá. Sí, el otro día viste a Delivery Boy. ¡Ay, yo también lo vi! ¿En serio? ¡Zombie! Sí. ¡En mis sueños! Y te hizo el topetazo volador. ¡Qué bueno que te parece! ¡Che! ¿Qué haces? Yo me voy. El próximo domingo, la clandestina se muda a la pileta abandonada junto al cementerio T. Delivery Boy no está en problema. Me ha dicho la masa que ha arribado a Mar del Plata con una ragazza, una novia. Si está preocupado, llámalo. Lo llamaría, pero mirá, es la última vez que entreno con el teléfono en el bolsillo. Ma Vincenzo, tranquilo. Delivery Boy va bene. ¡Fabiola! ¡Amore mío! La ragazza, son una perdizione. Arrivederci. Ciao, Tano. Mirà. Io vos te conosco. Soy Carla Sánchez, la hermana de Brian. Estás diferente. Estás más linda. Gracias. ¿Qué buscabas? Lo buscaba a mi hermano. Y al traidor que lo entregó. Ahí me dijeron que tu hermano está en Mar del Plata con una minita. ¡Mentira! Mi hermano jamás dejaría la lucha por una mujer. Además, yo estaba cuando recibió el llamado de la pizza. Y por la manera en la que hablaba, se notaba que estaba hablando con un luchador que él conocía. Por favor, me tenés que ayudar a encontrarlo. A menos que vos seas el traidor.
Mirá, flaquita, ¿sabes qué me parece? Que estás un poquito celosa de tu hermano. Así que me voy a descansar. Chau. Che, ¿sabías que una fruta tropical que le puede sacar la fuerza a la masa? No, vos te crees cualquier cosa. A la masa nada le saca la fuerza. Cementerios con té. Bien, tiene que ser ese. Ahora, pileta abandonada. Bien, hay una sola. Ma, Fabiola, amore mio, devo andare a riposare per domani. Busco l'auto e ti spero alla porta. Bene, bene. Camarieri, l'addizione, per favore. Y a
Así es como se llevó la lucha, señor director. Esa es la repetición. Es ese duelo, casi 4 metros de altura. Flameó como un barrilete el rosarino. Y no tuvo más nada que hacer, Osvaldo. Imparable Boruta cuando pasa el ataque. Buscó el momento y cuándo, cómo y dónde quiso. Terminó con mosca. Leo Montero, lo escuchamos. Es momento de presentar a uno de los grandes del ciclo. Estamos hablando del enmascarado de Costa Rica, del gigante, del que es capaz de dar vuelta un automóvil con sus manos, del de los vegetales misteriosos. Señoras y señores, con su mandoble mortal, llega a 100% lucha la masa. A la masa, ingresa, levantando su dedo índice, señalando hacia el cielo, indicando que es el número uno. La masa nació en Costa Rica, mide 2 metros 1 centímetro, pesa 130 kilos y en ataque favorito, el mandoble descendente. Su perfume ya se huele aquí en el Estudio Estadio. Las chicas mueren por él. Estamos hablando del hombre del póster, del più bello, del bravo ragazzo, del señorino de la moda. Señoras y señores, con ustedes, desde Milano, llega el irresistible Fabrizio El Mónico. ¿Qué pasa, señores? ¿No aparece Fabrizio? Por segunda semana consecutiva, un luchador no aparece aquí en 100% lucha en el Estudio Estadio. Osvaldo, estoy desconcertado. Martina, ahí está uno de nuestros productores tratando de ubicarlo en el celular. No tenemos novedades de Fabrizio Del Mónico. Parece que no, ni siquiera las modelos aparecieron. Y un luchador más se agrega a la lista de Delivery Boy que no vino la semana pasada. Lo marca el reglamento. Será seguramente Fabrizio si no aparece. ¡El segundo descalificado del campeonato! Hola. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Te gusta el auto que te regalé? Me encanta. Ay, qué bien. ¿Y? ¿Qué? ¿Me combinas? Pues más o menos, ¿no? Porque esto es dorado y esto es negro. Entonces el dorado con el negro no sé si combina mucho. ¿Vale? ¡Oh! ¡El pelo Fabrizio! ¡Ay, qué lindo pelo! ¡Oh! Parece que estás enojado. Ese es el espíritu italiano, Espero que pongas lo mejor esta noche porque de lo contrario vas a olvidarte de la ragazza. ¡Vamos, llévenselo! ¡Adiós, Fabrizio! ¡Adiós! Yo te quería agradecer. ¿Sí? Sí. Qué lindo. No, no hace falta. Oh. Un poquito porque... No, no me lo distraigas, que tiene que luchar. No, estábamos... Y tú a cambiarte. Lo que pasa... A cambiarte. Una vez que... A cambiarte. Chao. A ver, contame, ¿por qué no se presentó Fabrizio? No sé, supongo que algo le pasó. Él no es de faltar. ¿Ahora me crees? ¿O te pensás que esto también lo inventé yo? Ya no sé qué pensar. Espero no haberme equivocado. Te equivocás. Y ahora hay 2 luchadores que se lo tragó la tierra. Si yo pudiese hacer algo, pero no sé qué. Yo sí sé. ¿Y vos quién sos? El último que vio a Delivery Boy. ¿Dónde lo viste? En la fábrica abandonada, enfrente de mi casa. Lo vi entrar, lo esperé en la puerta y no salió más. ¿Qué querés decir? ¿Que lo raptaron? Ni idea. Al día siguiente entré al lugar y no había nadie. Pero encontré esto. Lucha clandestina. Yo sabía que algo estaba pasando. Me tenés que ayudar a encontrarlo. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Lo busqué en internet. Según lo que decía, la pileta está acá, al lado de este cementerio. Estamos a tiempo. ¿Vamos? Esperá. Vamos. Esto para que estemos comunicados. Gracias. De nada. En cuanto esté toda la gente, empezamos. ¡Cacho, amigo! ¡Oh, sí, querido! ¿Cómo estás? Señoras y señores, esta noche enfrentando a Aquiles está el único, el bello, el hermoso, el guapísimo modelo italiano Fabrizio Del Mónico. ¡Que empiece la pelea! ¿Te mojaste el brazo? No, jefe. Nada que ver. Nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo mojaste! ¡Te dije que no lo mojaras!
lamento, amigos. Lamento que hayan perdido. Ya son dos los luchadores que se prefirieron pasar a nuestro espectáculo. ¿Y sabe por qué? Porque ganan más dinero y no están controlados por esas reglas viejas, estúpidas, vetustas, que ya a nadie le interesan. Anote, estúpidas, viejas, reglas, vetustas, que a nadie le interesan. Y va a ver, pronto se van a sumar muchos más a nuestro espectáculo. Va a ver, anote, anote. Y esto es para usted. No, un momentito. Esto, ¿eh? El resto se los doy cuando salgan las fotos publicadas, ¿eh? ¿Tiene fuego? No fumo. Vamos, tráiganlo aquí. Muy bien, pero bambino. Te han dado una linda paliza, ¿eh? ¿Tragaste un poco de agua? Llévenselo, vamos, llévenselo. Chao, chao, bambino. Chicos, hoy es otra noche memorable. ¡Somos ricos! ¡Ricos! ¡Vámonos, vámonos! Estamos perdidos. Ya tendríamos que haber llegado. Mati, soy Carla. Decime dónde están. Estamos perdidos. Necesitamos tu ayuda. Lo único que espero es llegar a tiempo. Lamento no haberte creído antes. Y yo te confieso que cuando decidiste no ayudarme, pensé que vos eras el traidor. Pero bueno, después me di cuenta que eras bueno. Por eso sos el campeón del pueblo. Sos el mejor luchador de todos. Después que mi hermano, claro. Ya sé dónde están. Se pasaron. Seguí hasta la avenida y doblá la segunda. Ok. Vamos. ¿Con quién hablabas? Carla Sánchez, la hermana de Liberty Boy, que está con Biloni rumbo a la pileta abandonada. ¿Será acá? ¿Crees que se trata de una red de lucha clandestina? Yo creo que algo les tiene que haber pasado a estos muchachos, ¿eh? Para, Leo. No es bueno hacer conclusiones tan anticipadamente. Conclusiones anticipadas. No son conclusiones anticipadas. Osvaldo, dos luchadores se hicieron humo. ¿Cómo puede ser? Da contestador todo el tiempo. Tiene razón. Brian Sánchez no está. Claro. Fabricio no está. No se pueden haber hecho humo de un día para el otro. Además, no contesta. Además, Fabricio entrenó toda la semana. Yo lo vi con mis propios ojos. O se quedó dormido o le pasó algo. No, y además, fíjate que llamó a la policía y dicen que encontraron la moto de delivery abandonada en un callejón. Pero si llamó la policía, ¿por qué no lo decís antes? Estos están en la clandestina. Yo jamás pelearía en la lucha clandestina. Él tiene principios. Tiene razón. Yo por Delivery Boy pongo las manos en el fuego. Sí. Tiene honor el luchador de Mar del Plata. Sí, claro. ¿Sabes qué? Si no es por voluntad propia, alguien les tuvo que haber tendido una trampa. Los luchadores no hacen estas cosas y solo nosotros podemos encontrar a los luchadores. Entonces, pará. La lucha profesional podría estar vinculada a una red criminal. Pará. Señores, acá entre nosotros hay un traidor. No. Yo voy a descubrirlo. ¿Qué pasa, Massa? Esta vez no pudiste. ¿Estás loquito? ¿Qué pasa, muñequita? Tú estás enojado, me tienes envidia porque estoy primero. Más bien que estás primero. Si ganaste dos veces sin luchar. Pero a ti te voy a ganar luchando. ¿Pensás que te tengo miedo? Te voy a luchar cuando quieras, donde quieras y en el momento que quieras. ¡Vamos! ¡Te estoy esperando! ¡Libérate! ¡Cobarde! ¡Mirá lo que hicieron! ¿Quién empezó? ¡Ustedes! ¿Dónde quedó lo que aprendieron en el reglamento?
Ustedes no fueron educados deportivamente para esto. ¿Dónde quedó la enseñanza del manejo del temperamento? ¿Dónde quedó el espíritu deportivo del atleta? ¿Para qué aquello de mens sana in corpore sano? Esto no es lo nuestro. Lo nuestro es otra cosa, es la competencia. Es aquello de nobile del deportista. Así no, así no. Así no tiene sentido seguir. Esto es lucha profesional, muchachos. Y ya son grandes ustedes. Les delimitamos el vestuario. Hicimos un gimnasio para cada uno. ¿Qué tiene que hacer usted acá? ¿Para qué vino? Vilón y Massa, ya lo hablé con Peuchele. ¿Una fecha de suspensión cada uno? ¡Pero qué alegría, jefe! Aquí está su café a la turca. No, no, no quiero café. Quiero champán, mucho champán. ¡Hay que festejar! Mira, mira, mira. Salimos en primera plana en todos los diarios. ¡Somos noticia! Uy, pero qué mal que esté este hombre. Sí, sí, finalmente el negocio de la lucha va a ser mío y 100% lucha va a desaparecer. Ahora necesitamos algo más espectacular, algo más grandioso, algo que atraiga a la gente, que le impulse a apostar. Aquiles, sí. Habla con nuestro contacto en 100% lucha. Perfecto. Quiero otro luchador. Un minutito, niñas. Hoy no voy a firmar autógrafos, por favor. Gracias. Si quieres luchar este domingo, te espero en el bowling. ¿Quién será? Soy alguien que te va a gustar conocer. Apúrate. No me puedo apurar. Tengo mi carro en el taller. Tómate un taxi. Sí, mejor me voy a tomar un taxi. Sé que sos de Costa Rica. Que ya no tenés oponentes en ningún lado. Claro, mujer. Que sos de los hombres más fuertes del mundo. Y sé que no vas a luchar en la próxima fecha porque te acaban de suspender. ¿Cómo? Ya que no tenés nada que hacer el domingo, podrías pelear en mi ring. ¿Tú quieres estar conmigo, entonces? No. Esa ring para después. Lo que yo te estoy proponiendo es una pelea. Entonces, ¿tú quieres que yo haga un combate clandestino? Sí. A tus compañeros no les importó cuando se enteraron cuánto dinero iban a ganar. ¿Cómo? ¿A quién? Delivery Boy y Fabricio. Ellos conmigo ganaron mucho dinero. Si aceptas, te voy a pagar. Te voy a pagar tanto como... ¿Qué te parece? Bueno, no lo voy a negar. Es una oferta tentadora. ¿Entonces qué decís? Pero no, 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 no acepto. Es ilegal. No, ¿qué? No, no. Escucha, mujer. No voy a defraudar a la lucha profesional. Thank you.
Está abierto. Hola. Te estuve llamando al celular y lo tenés apagado. Quería saber cómo estabas. Me enteré lo de la suspensión. ¿Qué pasó? Me peleé con la masa pensando que era el único traidor. Pero resulta que son todos traidores, incluyendo tu hermano. ¿Pero qué decís? Fabricio y tu hermano se vendieron por guita para la clandestina. Mi hermano sería incapaz de venderse. Lo obligaron, estoy segura. Tu hermano no tiene honor. Lo único que le interesa es la plata. ¡Cállate! ¿Será posible, mangas de inútiles, que hayan dejado escapar a la masa? ¿Tienes fuego? Jefe, por favor, déjeme a mí. No, déjenlo en mis manos. No pueden ser tan incompetentes, me sale una fortuna. No, es peligroso, no lo hagan. No. Hola. ¿Hablo con el grandote más sexy de toda Costa Rica? ¿Sabes quién habla? Estuve pensando y creo que entre nosotros puede haber mucho más que negocios. ¡Estúpido! ¡Me rompiste el bate! Te lo voy a descontar del sueldo. Eduardo. Gracias, ¿eh? Sí. Hermano, te lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? ¿Qué pasó? No retiraron casi ninguna entrada. Esto así no va más. ¿Y si buscamos un lugar para que esto vuelva a ser una fiesta? Me peleé con Biloni. Me dijo que mi hermano y Fabricio se vendieran por plata y que ya no cuente con su ayuda. Tu hermano no es así. Y lo vamos a encontrar. Está preciosa. Ya sé. No hice nada para ser linda. Nací así. ¿Le gusta el lugar que conseguí? Sí, está bueno. ¿Y esto que tengo acá? ¡No! ¡Danger! Es una fruta tropical muy poderosa, capaz de dormir a una ballena en minutos. ¿Qué digo minutos? ¡Segundos! Se la vamos a poner en la comida al gordo. ¡Y voilà! ¿Sabes dónde queda la gruta Puerta Negra junto a la cancha de Deportivo R? No te preocupes, está en clave, pero eso te lo averiguo. ¡Eh, la pelota! ¡Dale! ¡Voilà! Pernil de porc a la Plostenco, con frutas tropicales de estación. No se duerme. ¿Cómo? Que disfrutemos del postre. Lo que van a degustar es crepé cisé flambé con frutas tropicales de estación. Dame, vale. Ahí está. No, cuidado. ¡No! ¡No! ¿Lo qué? La especialidad de la casa es... ¡Voilà! Jacobson. Hola. A lo mejor me puede ayudar. ¿Qué hace? ¿Qué necesitas? Es sobre el informe que hizo de canchas de fútbol. Canchas de fútbol, los potreros. Ahora me acuerdo. Un semillero, semillero de deportistas, de algunos buenos futbolistas también. ¿Qué quieres saber? ¿Qué es Deportivo R? Deportivo R, Deportivo R, déjame acordar. Deportivo Rocamora. Pero no está más Deportivo Rocamora, no existe más. ¿Y dónde queda? ¿Dónde quedaba? Yo te voy a explicar. Tenías que tomar una avenida. Hola, Carla. ¿Qué haces, Mati? Encontramos el lugar. Buenísimo. Ahora me toca a mí hacer mi parte. Beso. Señoras y señores, ha llegado un momento tenso del programa porque tenemos que irnos a Escocia a presentarlo a él. Estoy hablando del traidor de traidores, al hombre que llegará desde Aberdeen, Escocia, al que tiene la pollera, al que tiene el cuerpo plagado de tatuajes de cada una de las víctimas que se cobró. Estamos hablando del escudo y la espada. Señoras y señores, traidor de traidores, con ustedes, desde Aberdeen, Escocia,
el despreciable escocés. ¡Mac! ¡Fluy! Un escocés con coraje y voluntad. Sale el escocés McFloyd con su escudo, con su espada, insultando a la gente, acompañado como siempre por esa lacra, no, Osvaldo, no. Y cuidado con el público también. Advertimos estos señores, no nos gustan esos borrachos. Cuidado, abuela. ¿Por qué esa gente tiene que meterse aquí con botellas de alcohol en un lugar donde se practica deporte? Vamos con la ficha. Nacido en Aberdeen, 1,82 m, 98 kilogramos, y en ataque favorito, el topetazo en velocidad. Señores, no discutan acá. Cuidado, Milo, le están tirando el sombrero. Por favor, no a la provocación. No a la provocación. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tremendo botellazo de McFloyd, no, señores! No, no, señor. Y Milo le contesta, no se amedrente al brasilero. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡La silla no, señores! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Profesional, así no continúa. ¡Seguridad! Están dando por favor. Se tienen que retirar. Se acerca Leo Montero, al manager general de 100% Lucha. Enseguida el Ancho Peuchele va a decir quién va a ser que reemplace a McFloyd. Está definiendo Peuchele. Sí, sí. Está definiendo Peuchele. Leo Montero, entonces, centro del cuadrilátero, te escuchamos. Señoras y señores, con ustedes, directamente desde los bosques de Khimki, Rusia, llega el leñador Dmitri Kasov. Llama Corradi, centro del cuadrilátero, así se mueve el hacha, no. Cuidado, señores. ¡Con el hacha, no! Buena patada, sí, lo quiere desarmar y ahora lo toma del hacha y lo desarma, sí. Se la pudo sacar el brasilero. Cuidado, está furioso el ruso. ¡Oh! Ahora sí, Dorival arriba con patada. Ha caído Kasov. Va buscando altura. ¡Y va, volcada hacia atrás, no lo encuentra el ruso! Sin embargo, le mete un parchazo y lo baja. Lo toma del brazo, domina castigando zona abdominal, dominio del ruso completo. ¡Duro, duro el ataque de Kasov! ¡Lona para Dorival! ¡Lo tiene Dmitri! ¡Lo levanta! ¡Lo prepara! ¡Se lo lleva arriba, señores! ¡Hay puesta de espalda! ¡Lo toma del cuello! ¡Mata a León! ¡Lo tiene Dmitri! ¡Abandona, abandona, abandona! ¡Victoria de Dmitri! ¡Victoria de Dmitri Kasov, señores! Con Kasov, suma y busca la punta. ¡Montero! ¡Chavo! Hemos llegado al final, señoras y señores. Desde aquí, desde el estudio estadio de 100% Lucha, les mandamos un beso muy grande para todos los que nos miran a través de la Argentina y el mundo. Señoras y señores, nos vamos. Nos vemos la próxima. Esto fue 100% Lucha. Leo, Leo, atención, por favor. Vamos a recordar que la próxima fecha, la cuarta, se va a realizar en el Parque de la Costa. Un lugar fantástico, donde toda la familia presenciará un espectáculo maravilloso. No falten a la cita, 100% Lucha, en el Parque de la Costa. Bueno, buen programa. Lástima que hay poca gente, pero yo creo que vamos a levantar, ¿eh? Yo creo que vamos a levantar la próxima en el Parque de la Costa. Tenemos que matar, sí, porque si no, viste, nos venimos a pique. ¿Alguna pista del traidor? ¿El traidor? Ese hombre deja menos rastro que pese en el agua. Te lo digo yo. Esto será todo un éxito. Jefe, yo le quiero hacer una pregunta. No, no quiero ser metido. Pero ¿cómo vamos a hacer para convencer a la masa? Con este microchip lo manejaremos a voluntad. Toma, colócaselo en la nuca sin que te dé cuenta, ¿eh? Y con este control se activa. Pero jefe, ¿y dónde lo sacó esto? ¿El mismo lugar que sacó el brazo, no? Exactamente. Genio, ¿qué? Bueno, basta, basta, basta. Pero tenemos la dirección del nuevo ring clandestino. Trabajamos mucho para conseguirla. Me parece que perdieron el tiempo. Dame una oportunidad. Solo una oportunidad te pido para demostrarte que mi hermano no es un traidor. Por personas como tu hermano, los luchadores profesionales, dentro de poco vamos a estar en la calle. Yo te voy a demostrar que te estás confundiendo. ¿Ah, sí? ¿Qué pensás hacer? Voy a ir sola. Esperá. No puedes ir sola. Es demasiado peligroso. Gracias, campeón. ¿Y? ¿Cómo te fue? Muy bien, Mati. Estamos yendo para allá. Vamos. Ah. Oh!
Vamos a entrar. No, pará. ¿Qué haces? ¿Estás loco? A vos así te reconocen seguro. En la mochila tienen cosas para camuflarse. La primera vez que interrumpen el momento justo. ¡Ella queda completamente suspendida! ¡Aplausos! Esto es seguro. Esto es... en este cielo. Bueno, señores, tres lucas. Ahí va, muchachos. Bueno. Vamos a festejar porque... Porque ustedes estén, no es una cosa de todos los días. Te agradezco. No, para nosotros es espectacular. O sea, para nosotros es un mundo totalmente nuevo. Sí, la verdad que es muy lindo. Puede ser de todos los días. Me gusta mucho. ¡Epa! ¡Es la mano, eh! Ponga, muchachos, vení. Sí, perdón, acá. Vamos a festejar. Festejemos. ¿Y cuándo apostamos? Ah, ahora dentro de un ratito te llamo a la chica, apostamos. De la fuente, maestro. Fuente. Buenísimo. Escuchá, ¿el canoso no vino? No. La lucha lo impresiona. Qué lástima. Por la pelea. Por la lucha. Doris, querida, Doris. Por la lucha, que es cruel. Vení, mi amor. Por la lucha. Vení, mi amor. Recibir las apuestas, yo van a apostar, Fabri. Todo a la masa. Sí, gracias. Yo nunca más a la masa. ¿Pero qué quedamos, muchachos? Una hora hablando y el mago y todo. ¿Te mojaste? Me mojé, sí. ¡Vamos a la masa! No, sí, qué bueno. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, hagan sus apuestas! ¡Vamos, apuesten por la masa! ¡Que es el número uno! Y seguramente él solo es capaz de vencer a Blu-ray y a Aquiles. ¡Vamos! ¡Hagan sus apuestas! ¡Vamos, señores! ¡Apuesten por la masa! ¡Vamos! Cuando esto termine, me gustaría invitarte a salir. Acepto. Vamos. Querido Aquiles, para ganar a veces hay que saber perder. Y hoy nos toca perder. Para ganar hay que saber perder. Muy bien. Y hoy nos toca perder. Perder. Y va a doler, va a doler. Tengo que ayudarlo. No, pará. Son muchos. Mejor pidamos ayuda. Hola, Pet. Seguir apostando, ¿eh?
Es la primera vez que las veo por acá, ¿eh? Qué linda chica. Bueno, bueno, discúlpenme un segundito. Ahora es hora de perder, estúpido. No, no, no puedo perder, jefe. ¡No puedo perder! Perdí. ¡Oh, oh, perro, qué lástima! ¡Oh, oh, aquí les perdió! Bueno, amigos, la pelea terminó y la masa número uno ganó. ¡Masa! ¡Vos! ¡Sí! ¡Mario! ¡Oh, felicitaciones! Muy bien, estuviste astuto, apostando por la masa, muy bien. ¡Pagador! ¡Pagador! Permiso, loser. Me parece que zafamos. ¡Quieto! Si la tocas, te mato. Carla, ¿me copias? Sí, te escucha, pero no te puede responder. Decile a Fernández que esté atento y ponchá la 2. Edu. Sí. Lo técnico está todo bien, así que vos no te hagas problema. ¿Y quién le avisa a los luchadores? Los únicos dos que me faltan confirmar son Biloni, que tiene el celular roto, y la masa, que nunca contesta, pero bueno, creo que esté. ¿Y qué hacemos con Biloni? Biloni, cuando vea las promos, seguro que me llama. Muchachos, tenemos que armar algo grande. Si no, estamos muertos. Por favor, pongamos todos un esfuerzo. ¿Preparo la promo con Osvaldo? Sí, dale, sí, prepárale. Ya va a ver lo que podemos hacer. Delivery está. Fabrizio está. Como para poder venderla. Sí. 3, 2. La masa está. Biloni está. 100% lucha. Claro que sí, la semana que viene 100% lucha se muda. Queremos que vuelva la gente. Sí, la gente que siempre nos siguió para vivir una cuarta fecha muy especial. Los esperamos a todos en el Parque de la Costa. Allí va a estar 100% lucha y vamos a limpiar el nombre de la lucha profesional para que jamás la lucha sea calumniada por esa gente indeseable. Sí, será en el Parque de la Costa. Lo necesitamos. Venga, mire el programa y comparta con nosotros. 100% lucha. Hola. Hola, no puedes estar acá. Es que lo busca Biloni. No, él va a firmar autógrafos después. ¿Entonces está acá? No, todavía no, pero ya va a llegar. Ah, qué suerte, me sé que le había pasado algo. Chao. Chao. Che, Martín, la cámara 4 la vamos a poner allá. Avisale a los técnicos, ¿ok? Atento, voy. Aire 4, vamos. Marco, decile a Leo. Ok. Que se pare un cachito. Suizo, prepárate para salir. Aire suizo, vamos. Bienvenidos al Parque de la Costa. Ha llegado el momento, mis queridos amigos, de ver a los hombres más fuertes del mundo en vivo desde el Parque de la Costa, plagada de sorpresas. Esto es 100% lucha. A full esta cuarta fecha desde el Parque de la Costa y toda la familia, la lucha profesional dice presente en un día espectacular. Un escenario magnífico, todos los espectadores, toda la familia expectante y esperando, nosotros también, Leo Montero, el ring es suyo. ¿Están listos? Vamos a presentar al primero de ellos, lamentablemente acompañado por sus secuaces. De camisa celeste y corbata azul, el colectivero Tito Moral. ¿Con qué boleto venís, Tito Moral? Allí ingresa, señores. Ahí está Tito Moral y esos colectiveros que le faltan el respeto.
respeto a todo el público. Tito Morán nació en Barracas. Mide 1,74 m, pesa 117 kilos. Y en ataque favorito, la palanca al piso. Señoras y señores, es momento de presentar al rival de Tito Morán. Desde aquí, desde el Parque de la Costa, en vivo para toda la República Argentina y el mundo. Vamos, rápido, vamos adentro con la muñequita, vamos. ¡Uy, Fabrizio, mira, el nene lindo! ¡Vamos, tenía! ¡Hay que hacer la entrega, rápido! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, que voy a hacer una estola con ese pelo! ¡Mira qué lindo! ¡Adiós, Miloni, campeón! ¡Oh, Massa! ¡Qué enojado estás, Massa! ¡Corre! ¡Adiós, Massa! ¡Cuídenlo, que es carne primera de exportación! ¡Momento decisivo del match! ¡Veremos quién lo quiebra! ¡Será de Cucu! ¡Será de Morán! La lucha va y viene y se está vengando con el Quevero. Sin embargo, patada increíble del africano que ahora domina. ¡Duro, duro y al cuerpo, Musante! ¡Está buscando el final! ¡Lo mira Cornadi! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene! Zambia al colectivero, shoulder slam desde arriba, casi dos metros, cae el puesto de espalda, uno, dos, tres, victoria, 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 victoria de Musambe Tutu. Esa sonrisa. Téngalo bien fuerte, hija. Contacta a nuestro hombre de 100% lucha. Sí, papá. Rápido, rápido, rápido. Bueno, amigos, que comience la operación Parque. Ha caído la noche y la gente está expectante en las tribunas. Pero no me retires del pelo así, será posible. Despacio. Bien. Y después, avísenle a Anabel que esté alerta para cuando yo le dé la señal, ¿eh? Y en ese momento entramos todos juntos. Basta, me cansé. Muchachos, encárguense de él. No me peguen, soy Giordano. Segmento vital del match. El forcejeo va a McFloy. Lo aguanta Beto Segovia. Agónica la salida de Segovia. Es durísimo el combate. Sucesión de llaves, lo envía Rincón y castiga con todo. El de la pollera lo tiene a Beto, que lo envía hacia el otro. No puede levantar cabeza al mendocino. ¡Insoportable! El escocés de Aberdeen cuando pasa el ataque. Están buscando el topetazo. ¡Carga a McFloy! Lo toma de la cabeza. Lo estampilla en el centro del cuadrilátero. Puesta de espalda, uno, dos. Lo saca Beto. ¡Fuerza Mendoza! ¡Tiempo de McFloy! ¡Vamos, Beto! Sin embargo, reacciona Beto. ¡Viene y va! ¡Viene y va! Se quiere recuperar Beto. Lo va a tirar contra la zona. Ahora, querido amigo, lucharás ni por la gloria ni por el honor, sino por la vida de tus amigos, ¿eh? Principalmente por Carlita, Carrocito, Bomboncito. El ángel Arubio se enojó. Llévenselo, prepárenlo para la lucha. Estamos esperando el gran desafío de la jornada. Para eso tenemos nuestro premio especial, porque la jornada así lo meritaba. Está el cinturón desafío y van a dirimirlo entre Vicente Viloni y La Masa. El público quiere verlos. Perfecto, señoras y señores, ha llegado el momento y voy a presentarlo a él. Nos vamos a Villurquiza a buscarlo. Vamos a buscar al campeón del pueblo. Con ustedes, el rocker Vicente Viloni. ¡Cuánta expectativa! ¡Claro que sí! Estamos esperando a Vicente Viloni y el rugir de su moto. Pero no escucho la moto, señores, y tampoco es Viloni el que está viniendo. ¿Qué significan esas antorchas? Señores, por favor, Unipríncipe, ¿quiénes son estos señores? ¿Quién es esta gente? Nada tienen que hacer aquí. Acabo de presentar a Vicente. ¿Y estos quiénes son? ¿Vos también soy el último en enterarme? No tengo ni idea, tenía que entrar Viloni. Marco, ¿qué pasó con Viloni? ¿Qué pasó? Por favor, les pido, explíquenme lo que está pasando. Por favor, producción. El cinturón no. ¡No! Acaban de romper el mango. Acaban de romper la seguridad con esa mancuerna. ¡Seguridad, retírenlos! ¡No! No tiene nada que hacer. El cinturón desafío no, señor. Con eso. Señor, ¿quién es usted? Por favor, esto es una vergüenza. Esto es un papelón. Están asustando al público. Están asustando al público. Estamos en directo, señores, y no sabemos lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos la transmisión o seguimos? ¿Cómo vamos a cortar? Estamos en vivo, hay que seguir. Andame igual, ¿qué pasó? Agotá.
Le pido, por favor, acabo de presentar a Biloni y aparece usted. Muy buenas noches, querido Leo. Buenas noches a todos. ¿Qué hace usted acá arriba? Deje el cinturón del desafío. Lo cierto, querido Leo, es que la noche para usted terminó y la próxima pelea la voy a presentar yo. Acá sí. No va a presentar nadie nada. ¿Qué hacen estos sujetos acá? Me hace usted un favor. Sí. ¿Tiene fuego? No, no tengo fuego, no fumo. Muy bien, entonces llévenselo. ¿Pero cómo se me... ¡No! ¡Dejen a Leo! ¿Qué está pasando con Montero? ¡No, dejen a Leo Montero! ¡Está sacando el micrófono! Tenemos data. Es Kose Plostenko el que está arriba del cuadrilátero. Se está yendo la gente y están invadiendo con antorchas y están corriendo a todo el público. ¡Que entren los apostadores! ¡Rápido! ¡Plostenko! ¡Maldición! ¡Esa criatura terrestre otra vez en la lucha! ¡Están tomando la tribuna, Osvaldo! ¡Esto es terrible! ¡La lucha por apuestas! ¡Esta se está tomando a 100% Toma. Lucha! ¡Cuida el cinturón! Y ahora, señoras y señores, conocerán lo que es la verdadera lucha. ¡El infierno desatado en la tierra! ¡Que entren las rejas! ¿Qué son esas rejas, Osvaldo? ¡No me gusta nada! ¡Nunca quisimos esto! ¡Para la familia y para nuestro deporte de la lucha! ¡Que siempre tuvo honor y corrección! ¡Yo me retiro! ¡No me toquen! ¡No me toquen! Estas rejas están a una temperatura superior a los 200 grados centígrados. Cuidado ahí. Mucha temperatura y estamos sintiendo el calor. Y ahora, mis queridos amigos, que comience el espectáculo. ¿Quién es este guardián del Averno? ¿Quién es este Mortem? ¿Quién es Aquiles? Son luchadores que no los conocemos. Quizás sea Mortem, el luchador marginal que fue expulsado de todas las cumbres. Centro del cuadrilátero. La masa lo toma del cuello, pero observen su brazo derecho. Tiene una potencia increíble que hasta puede doblegar a la masa. ¡Oh! ¡Horrible! ¡No está bien ese hombre! Una dificultad más para los luchadores. Superficie mojada, pero siguen adelante. Cae la masa, Osvaldo. Cae la masa. Y nosotros mismos decimos, ¿qué está pasando, señores? ¡Uy, duro el alveolo! Y la masa está raro. Lo estamos observando. Y Biloni sale adelante. Mortem y Biloni. ¡Esto no es lucha! Ahora es Mortem, el guardián del Averno. Ataca con patada al escroto. ¡No está bien, Biloni! Lo tienen entre dos. Uno del cuello y el otro castiga. ¡Qué agilidad y qué fiereza la de Mortem! ¡Hey, brother! ¡Estamos encerrados! Biloni que se va contra la masa. Caen los dos. Diezmados los ídolos de 100% lucha. Y Mortem que sigue castigando. Esto es increíble, mis amigos. Así no se puede trabajar. Pero esto no se puede soportar. Cuidado. Cuidado, no. Lo tienen en esa cámara. 200 grados de temperatura. Un golpe tremendo de Aquiles. Biloni desmayado y cae. Señores, el de Villa Urquiza jamás estuvo en esta posición arriba de un cuadrilátero. One, two, three, move! Push harder! Now! Harder! 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 Push harder! No van a salir ellos, no vamos a entregarle la llave de trajismo. ¿Vos trajiste la plata? ¿Aquí está? ¡Hey, Tito! ¿Tuyo? Aquí arriba. Por favor, estamos encerrados, tiene que ayudarnos. Paparulo, tomátela. Pues, ¡eres el traidor! Brother, no van a creerme. Tito Morales es el traidor. Jamás esperábamos relatar y ver estos estilos. No es lucha, están sobreviviendo. Hey, boys. Aquí, chicos. Hip hop. Please, tienen que ayudarnos. No sé cómo lo harán. ¿Qué pasa con la masa? No está luchando como siempre. Biloni en la lona y la masa recibiendo un castigo inusual. ¡Che! ¡Los buenos y los malos juntos! ¡Se consuma!
Johnny se toma de la segunda y ahora se lo tira a la masa. Caen los dos como palos de bombín. Estupor imposible de ver. ¡Piedad! ¡Piedad! Y la masa está raro. Lo estamos observando. ¡Otra vez! ¡Arriba del ring! ¿Algo está pasando? Sí. Biloni está observando que tiene algo y se lo quita. Le acaba de quitar un aparato electrónico. Lo tiene la masa en su mano y parece reaccionar. Parece que la masa es el de siempre. Vamos a demostrarle quiénes son los campeones. ¡Ok, Biloni! Se unen y nos emocionan los campeones de 100% lucha. Se unieron, señores, y salieron los luchadores también. Salieron los luchadores a defendernos. El combate es en todo el parque y se están dando con todo. ¡Terrible los juegos! ¡Y Biloni vuela! ¡Y Biloni pega! ¡En el fondo, en los juegos! Los trailers que castiga, los guardias que reciben, los pochoclos que vuelan. ¡Allá! ¡Abajo de la vuelta al mundo! Y ahora sí, entre los dos, la piel se me pone de gallina. ¡Nos estamos emocionando, señores! ¡La masa y Biloni juntos! ¡La masa y Biloni porque sobreviva! ¡La lucha profesional y no más! ¡Me van a ganas de irme al ring! ¡No me toquen! ¡Esto es durísimo! ¡Esto es durísimo! ¡Ahí va Guruta! ¡Vamos contra Jones! ¡Veremos si pueden! ¡Pueden, pueden! ¡No! ¡Gana! ¡Vuela, Bilonia! ¡Se atraca! ¡Sobre Mortel! ¡Masa lo acomoda! ¡Y Biloni va por Aquiles! ¡Vuelo tremendo desde la tercera! ¡Biloni lo saca hacia atrás! ¡Oh! ¡Biloni le da con todo y Aquiles siente creativo! ¡En el fondo! ¡Hacia atrás! ¿Por qué le pegan a Morán? ¡Sigue la calecita! ¡Sigue la calecita! Ancho. Estaba esperando ese momento. Ahora con ese rastro del poder del oso siberiano. Lo tienen en cuerda, Aquiles. Se chocan con Mortem y cae el dominio de la masa y de Biloni, señores. ¡Forcejean! ¡Sigan el brazo! Se están tirando el brazo. ¡Le están quitando el poder a Aquiles! ¡Ese brazo, señores! ¡Ese era el secreto de la fuerza de Aquiles! ¡Cuidado, Biloni! ¡Cuidado, señores! Biloni, igual no creas que todo terminó aquí. En el próximo desafío, te voy a vencer. ¡Eso está por verse! ¡Abajo la reja! ¡Desenchufen que queman! ¡Cuidado! ¡Ahí viene la gente! ¡Sigan las rejas abajo! ¡Llegan los demás luchadores! ¡Sí! ¡Cara de máscara, chucho, la gorria! ¡Los luchadores se hacen dueños del ring! ¡Delivery Boy! ¡Ahí están todos salvando de emoción! Pensar que todos dudamos de todo. Y ahora vimos la solución. La unión, la confianza, la gran autoestima para devolverle a la lucha profesional la historia y la jerarquía que este deporte siempre tuvo. ¿Me firma la figurita? Ven, niño, yo te voy a firmar. Ven aquí. Si mi garganta y mi voz me abandonan, feliz estoy. ¡Que esta fiesta haya sido mi última transmisión de lucha! ¡Si es así, me retiro! ¡Soy el relator más feliz del mundo! ¡Lucha! Hey, ¡lucha! Hey, ¡100% lucha! Hey, ¡lucha! Hey, ¡lucha! Hey, ¡100% lucha! Tenemos que reorganizarnos para volver. ¡Oh! 100% lucha la película. Bueno, es esencialmente cine de género. Está todo gira alrededor de los combates, ustedes lo saben. Las actuaciones.
Claro. ¿Qué puedo decirles más que la masa, Biloni? No son actores, son luchadores. ¿Qué pasa, tío, contigo? No, igual hay cosas re divertidas, ¿eh? ¿En serio? Bueno, ellos también se equivocan, ¿eh? Disculpe, es la primera vez que me pasa. Les juro. Perdón, les juro que nunca antes. Abajo. No puedo, con este tipo no puedo.